Una explosión este mediodía fue seguida de fuertes llamas que han acabado con el interior del antiguo edificio de Freire Mar. El denso humo provocado por el incendio se podía apreciar desde distintos puntos de la ciudad de Vigo. La explosión pudo ser causada por una chispa durante una soldadura mientras se reformaba el interior. En la extinción trabajaron los bomberos de Teis y Balaídos, así como la Policía Local y Policía Nacional. Varias ambulancias se acercaron al lugar, aunque no se registraron heridos. Después de la entrada en concurso de Freire Mar, la nave ubicada en Beiramar quedó vacía. Fue después cuando Frigalse y Comercial Pernas sellaron una alianza para rehabilitar las instalaciones. La inversión era de 600.000 euros y suponía el asentamiento de la base logística de Pernas en Vigo, el principal actor del mercado de atún en Galicia. Desde el comienzo del incendio han sido cortadas las calles de alrededor, en concreto Beiramar, Jacinto Benavente y parte de Torre Cedeira. La fuerza del fuego hizo que trozos de uralita del tejado llegaran hasta el castro. Lugares cercanos como la juguetería de al lado o la nave anexa a los edificios incendiados tuvieron que ser desalojados por la Policía Nacional. Bueno, en este momento el incendio está controlado y apagado. Ya no hay fuego. Primero hubo que controlarlo, tratar de que no llegase a las naves contiguas, que era una gran preocupación. Eso se consiguió con mucho esfuerzo por parte de las 5 unidades de bomberos que estuvieron actuando, y una vez que se controló, procedieron a apagarlo. Fue lento, no es fácil, es un trabajo difícil porque había acumulado una enorme cantidad de material combustible. Se está produciendo el enfriamiento de toda la estructura, para eso va a estar siendo metiéndole mangueras, echando agua toda la tarde y seguramente toda la noche, hasta que mañana se pueda entrar y ver la dimensión de los daños en términos de la estructura del edificio. Restablecimos la circulación en el entorno, pero no en las inmediaciones del edificio, de la nave que está absolutamente calcinada. El techo cayó, se desplomó completamente. Y entonces en las dos calles contiguas no vamos todavía a abrir el tráfico hasta mañana. Lo importante es que no hubo daños personales, que es la primera cuestión siempre que hay que ver. El daño se controló, en el sentido de que no se extendió a la nave contigua, que era otra gran preocupación, y a partir de ahí pues se verá cuáles fueron las causas del incendio, que en esto siempre hay que esperar a que sean los técnicos los que lo digan.